¿Qué es el chavismo? Tan pronto como Chávez llegó al poder y empezó a afectar los intereses norteamericanos en Venezuela, el imperialismo inició una guerra multidimensional y sostenida contra el chavismo que aún prevalece en la actualidad. Desde entonces, el chavismo es antiimperialismo. El antiimperialismo chavista se fue gestando en las entrañas del movimiento como consecuencia de la actitud belicista, intervencionista y saqueadora del imperio norteamericano. La revolución bolivariana probaba el sabor amargo del látigo imperialista con el golpe de abril del 2002 y el paro sabotaje petrolero de 2002-2003. Apenas ocurrido el desastre de la catástrofe de Vargas, intentó ya el imperialismo invadirnos y tenía los barcos de su armada intentando desembarcar. Hugo Chávez Frías le dijo: señores, ninguno de ustedes pone la planta insolente en el territorio sagrado de la patria. Aunque el rechazo y la condena al imperio crecían las filas chavistas, no fue sino hasta el año 2004 cuando en un histórico discurso el comandante Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución luego de la captura de 153 paramilitares colombianos que procuraban asesinarlo. La revolución bolivariana, después de 5 años y 3 meses y un poco más de gobierno, ha entrado en la etapa antiimperialista. Esta es una revolución antiimperialista. Comience pues desde hoy mismo la organización popular y militar para la resistencia, para la defensa del país, porque esta revolución seguirá avanzando a paso de vencedores. No es solo una actitud contestataria contra el imperio, no es solo indignación por las atrocidades imperiales. La vena antiimperialista del chavismo implica también una defensa activa de la revolución y una contundente reafirmación por la soberanía y la independencia nacional. Hoy la agresión norteamericana ha alcanzado un nivel de máxima peligrosidad. Sanciona, bloquea, confisca, persigue, amenaza. El chavismo tiene el reto de resistir, pero también de trascender el acorralamiento y la mera denuncia para avanzar en contundentes acciones recíprocas. La respuesta debe ser coherente. Dice Chávez, si viniera algún país, si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. ¿Qué hará el gobierno más allá de la denuncia? ¿Seguirá otorgando peligrosas concesiones al capital privado para frenar la agresión? ¿Entregaremos la soberanía a cambio de supuestas inversiones extranjeras? ¿Qué acciones recíprocas propone el chavismo? Este es un proceso que ha venido decantando. Asumimos la posición antiimperialista, impulsado por las condiciones históricas que siguieron madurando, por las grandes contradicciones y, además, como también lo dice Carlos Marx y muchos otros pensadores de izquierda revolucionarios, la praxis es la principal maestra de la conciencia. Entonces aquí vinimos alimentándonos, realimentándonos, y luego, a los pocos meses, lanzamos el segundo campanazo, o la segunda campanada, la revolución bolivariana, además de bolivariana, además de antiimperialista, se declara socialista, y este proceso comenzó a orientar su rumbo por el socialismo. Fin de la cita.